marcando este segundo y definitivamente un Emilio Sánchez que ha mostrado buena velocidad, buenas y precisamente lo que se venía, lo que tú mencionabas. Ang veteranong multi-division world champion, mga tol, Hall of Famer at boxing promoter na may-ari ng Golden Boy promotion na si Oscar De La Hoya ay nagkaroon ng malaking pagkakamali sa pagpili ng isang Pinoy na gagawin lang sanang pampataba sa record ng kanyang walang talo na alaga. Ang ating kababayan, mga tol, na si Eugene Lagos na binansagang Rambo, may 12 wins, 5 losses, 2 draws at may 8 knockouts na tubong Bukidnon, Philippines ay naitapat sa isang bata ni Oscar De La Hoya na si Emilio Sanchez. May 15 wins, walang talo at may 9 knockouts ng Hollywood, California, USA. Pinili lang sana na labanan ng undefeated prospect ni De La Hoya na si Sanchez, itong Pinoy fighter na si Lagos, para pagandahin ang kanyang undefeated record. Ngunit malaki ang kanilang pagkakamali sa pagpili sa isang Filipino fighter, kaya panoorin na lang natin, mga tol, ang nangyari sa buong laban. Ngunit bago yan, welcome, mga tol, dito sa ating video. Ang pag-click mo sa subscribe button at bell icon ay sapat na suporta na para sa akin at ma-update kita sa mga bago nating uploads araw-araw. Tara, mga tol, ating balikan ang nangyari sa salpukan ng Pinoy fighter na si Lagos kontra sa undefeated fighter na bata ni De La Hoya na si Sanchez noong 2018. Sa unang round, talagang gigil ang dalawang fighters. Maaga silang nagpalitan ng mga malalakas na suntok kung saan ang dalawang manlalaban ay napabayaan ang pag-jab dahil gusto nilang makapatama agad ng mga malalakas na bumba. Peor que viene subiendo muy bien, tiene bastante buena técnica, bastante organizado su golpe, combinación de 3 y 4 golpes, es lo que está acostumbrado a tirar el Sánchez. Ahí vemos inmediatamente buena velocidad, lo que está mostrando realmente no está pues prácticamente estudiando nada en este primer episodio. Inmediatamente empieza a trabajar ahí con buenas combinaciones. Bien, tú bien lo mencionabas, hay Trinidad de Emilio Sánchez, originario de North Hollywood, California, que tiene 11 victorias de las 16 por la vía del knockout. Ahí trata de venir inmediatamente Lagos para responder con el contragolpe, pero buena técnica la que está mostrando este chico Trinidad Sánchez. Sí, y lo difícil para Lagos es, conozco el estilo de Lagos, conozco el estilo de Sánchez. Un Lago que aún peleándole en corto se le hace difícil ganar a Sánchez. Por igual, peleando a la distancia, aún peor para él. O sea que es una pelea muy difícil para Lagos en esta noche. Y sobre todo, Sánchez, que está mostrando, está ahí muy bien, trabajando con el jab, pero inmediatamente viene acompañado de una combinación, sin darle oportunidad a Lagos de que pueda venir con el contragolpe o venir trata de poner a para 1-2 Lagos, pero sin causar ningún daño. Tiraba la zona abdominal, buen movimiento de cadera por parte de Sánchez, que esquiva ahí castigando, pero debe tener, fíjate, cuidado Sánchez, porque vimos que ya esa izquierda también puede ser peligrosa por parte de Lagos. Sí, claro que sí, eso no, es un peleador Lago también. De la manera que hablé, Alex, como que dejó quizá algo diferente en Lago, pero Lago es un buen peleador, ahí tiene bastante experiencia, pero decir, el estilo de Sánchez es un estilo organizado, un estilo donde se le ve la velocidad, se le ve la pegada de sus buenos golpes. Tiene buena combinación, es un peleador que tira 3 y 4 golpes. Sí, sobre todo ahí vemos inmediatamente cómo Gajo Lagos trata de también imponer su ritmo aquí en las cuatro esquinas. Así que buen episodio, pactado a 8 en este primer combate en el peso gallo. Gracias por acompañarnos desde el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Ya los últimos 20 segundos, ahí trata de salir inmediatamente un pequeño empujón por parte de Trinidad Emilio Sánchez, ella de California. Buena velocidad la que ha mostrado una vez más, dejando la guardia muy abajo ahí Lagos. Nosotros vamos a una pausa, regresamos.
Dito sa round 2 mga tol, ang ating pambato ay pinuntirya ang katawan ng bata ni Oscar De La Hoya. Los invitamos más adelante, estaremos con nuestra pelea estelar Ryan García contra Fernando Vargas, una jornada muy interesante, una velada donde tenemos buenos combates arrancando este segundo y definitivamente un Emilio Sánchez. At biglang nagpakawala ito ng isang halimaw na right hook, bulagta ang undefeated fighter na si Sanchez. Que ha mostrado buena velocidad, buenas condiciones y precisamente lo que se venía, lo que tú mencionabas. Hindi na ito binilangan ng referee mga tol na si Tony Cribs at bigla na lang itong nagtaas ng kanyang mga kamay. Ibig sabihin tapos na ang laban at nangangailangan agad ng atensyon sa Sanchez na nanatili na matagal na nakahiga sa luna. Le entró muy bueno en la derecha contundente donde un solo golpe y a la lona, knockout. Sí, el problema, y realmente ya lo vimos, el poder que tiene Lagos, el problema es que a veces es un poco desorganizado en la forma que ataca. Sí, esto es el arte de boxeo. Kaya isa itong malaking babala sa Golden Boy Promotion mga tol, na hindi basta-basta lang napipiliin ang isang Pinoy na gagawing pampataba sa kanyang inaalagaang undefeated fighter. Ang laban ay natapos lang sa may 35 seconds ang natira sa round 2. Salamat sa inyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Huwag niyong kalimutang mag-iwan ng comment, like at subscribe. Mag-upload tayo ng mga bagong videos araw-araw. Que empezó a manejar el primer episodio, el primer round, a como él quería su estilo, a su ritmo. Pero ya vimos que una Lagos entraba desorganizado. Habíamos mencionado que debía tener cuidado con el anuncio. Ladies and gentlemen, your official time, 35 seconds in round number 2. Your winner by knockout from Valencia City, Bukidnon in the Philippines, Eugene Rembo Lagos.